en este humilde breve homenaje a Jackie Núñez del Risco en el día de hoy, tras conocerse hace apenas una hora la muerte de ese gran comunicador de la República Dominicana. Como ya ustedes han oído en las redes sociales, diferentes personas que trabajan en los medios de comunicación han manifestado su pesar por la muerte de Jackie. Porque hay que recordar también que Jackie fue una figura cimera realmente dentro de la comunicación, que también le dio la oportunidad a muchas personas que hoy están en los medios, de una manera u otra, bien sea con sus programas, bien sea con orientaciones, en cursos, porque él también tuvo la facilidad de poder dar cursos de comunicación. De hecho, en los últimos años, luego más o menos de su retiro de la televisión dominicana, una de las fuentes de trabajo que él tenía de ingreso era dar cursos de oratoria a personalidades, o sea, gente que son dueños de empresas, políticos que querían hacer vida pública, y entonces él con esa facilidad le daba técnicas y le daba, ¿cómo te digo?, las herramientas justamente para comunicar, porque mucha gente a veces no tiene esas herramientas que son tan importantes. Bueno, ya la noticia se conoce, entonces ya el entierro será el miércoles a las 4 de la tarde. Reitero que nosotros, aparte de las llamadas de nuestros amables oyentes, estamos colocando parte del material que se hizo en relación a la vida de Jackie Núñez del Risco. Nos quedamos en la etapa de hace algunos minutos donde el maestro Solano hablaba de cuando producían aquel programa Letra y Música. Vamos a continuar escuchando estas vivencias. Adelante. Ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el primer gobernante? Bueno, el primer gobernante en nuestra vida republicana no fue un hombre, un individuo, fue una junta. El éxito rotundo de Jackie ha sido Cultura con Sabrosura. ¿Tú sabes por qué a la puerta le llaman puerta? Poder llevar la cultura al pueblo llano y que el pueblo llano le ponga atención. Una palabra hebrea, Iod, I-O-D, se escribe. La palabra complot, terminada en T, se puede escribir correctamente así, complot. Una frase que se hizo famosa, que es cultura con sabrosura. A él le importaba más la cultura en todo sentido que la chabacanería y lo fácil. Él nos enseñó a nosotros que saber algo, tener conocimiento sobre algo y quedarse con eso era como un sentimiento egoísta. Siempre se centró en que el compromiso para él era la educación y la cultura. Había gran contenido de educación y gran contenido cultural en cada uno de sus producciones. De ahí viene esto de Maniqueo, de Manes, un persa que intentó explicar la creación del universo con la contraposición del bien y el mal. Hoy por hoy, cuando tú escuchas a alguien, no importa de la generación que fuera, darte una explicación del uso de una palabra, ¿qué tú dices? Jackie trae cultura con sabrosura. Y es que la mejor inversión de dinero y tiempo que se puede hacer en este país debe ser en la educación, porque si no, si este pueblo no crece en educación, lo más probable es que en el futuro los demás pueblos del mundo lo embromen con J. Otra vez con Jackie. Surge una idea con un grupo de profesionales amigos de hacer un programa semanal que yo creo que creó la pauta, que han seguido muchos programas de importante investigación y de temas ya de más peso, como muchos que vemos ahora, y era Otra vez con Jackie. Salí delante de las cámaras para entonces producir programas como El Gordo de la Semana y Jackie, Otra vez con Jackie, el programa de los sábados. Entonces ahí compartía la producción con Milagros Ortiz Bosch, con Anita Untiveros, y yo era la productora, una de las productoras del programa. Cuando Jackie sale, sobre todo con el programa Otra vez con Jackie, marca una gran diferencia haciendo una televisión de profundo contenido. Había una carga muy educativa en los programas, sobre todo de patriotismo. Esta tarde me fui al Parque Duarte y estando junto a la estatua del padre de la patria, de repente me imaginé que sostenía un diálogo con él, que yo le decía,
Padre Duarte, sombra de la libertad, padre de la independencia, desde la distancia de tu gloria, envíanos tu mensaje de esperanzas. Cuéntanos cómo te fue posible conducirnos hasta la soberanía. A ver si ese ejemplo nos guía en este presente de dificultades. Tú dices que es necesaria la fe en el destino de la patria, que es preciso organizarnos para realizar ese destino, que es necesario dar siempre, ser honestos siempre, vivir con dignidad todos los días, todos los instantes de la vida. Para mí es lo más importante el contenido, porque la forma no es más que una manera de atraer la atención y la memoria hacia el contenido. Con Jackie pude hacer cosas que no se podían imaginar hacer. Jackie creaba lo que quería hacer y de pronto yo tenía que hacerlo con una cámara y buscábamos la forma. Muchas personas no conocían la autoría de Pedro Mir de canciones. Su canción El Caracol fue el tema del primer programa que hicimos. Yo iba en mangas de camisa y me recuerdo que un limpiabota me dice: ¿cómo voy yo a seguir a un líder así? Mire ese líder, ese hombre no tiene ni carro, mal vestido. Yo voy a seguir a un jodido más que yo. Me recuerdo las palabras textuales. Y en los 40 días que fue presidente Jacobo Magluta, ¿cómo se comportaba? ¿Era más o menos igual que los anteriores? Igual también. Ajá. Tenía el mismo trabajo. El mismo trabajo, sí. Pero él era... Creo que era más... ¿Más qué? Vivón eso. Yo creo que las lágrimas que ahora empiezan a brotar de los ojos de María Mena son la mejor conclusión que puede tener un reportaje sobre la prostitución. Otra vez con Jackie. Trabajamos todos los días para entregar sábados en la noche un programa hermoso, un programa que llevara información, que llevara educación, que llevara ese sentido del cumplimiento del deber de la televisión para hacer que la vida sea más cómoda. Otra vez con Jackie, yo diría que fue su gran hijo, eso fue su pieza mimada, su gran tesoro. Entonces se creía que los sábados en la noche no eran vendibles, no eran comercialmente válidos, no había programa que pudiera subsistir en la noche del sábado. Y realmente Jackie demostró que la televisión bien hecha tiene espacio sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, e inclusive en las horas en que se cree más imposible. Otra vez con Jackie. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con Chocorrica. Con Chocorrica. Con Chocorrica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito. El Jackie publicista le toca relevar a uno de los talentos creativos más importantes que ha dado la historia de la publicidad en nuestro país, René del Risco. Ya muerto René, inmediatamente entra Jackie. Papi admiraba a Jackie por la facilidad de expresión. Igualmente Jackie admiraba a Papi por su facilidad al escribir. Yo jamás pensé que iba a ser creativo de publicidad, pero cuando murió René, estábamos en la protectora de la Altagracia y yo oí comentarios de gente que decía: reto, hay que cerrarla, eso se acabó. Y me dio la impresión de como que se querían repartir el botín de las cuentas publicitarias que tenía la publicitaria de René y de José Augusto Tomé. Y yo me acerqué a José Augusto y le dije: mira, yo no sé si lo puedo hacer, no sé si yo doy para eso, pero yo desde mañana quiero hacer lo que hacía mi primo René, mientras yo aprendo a hacerlo, hasta que tú consigas a alguien que lo haga. Una forma muy inteligente de él darse cuenta de que había que tener una continuidad. Y le dio seguimiento, y yo creo que era el único que podía darle seguimiento con ideas, tanto así que muchas personas veían comerciales creativos, pensaban que era de René, y ya eran de Jackie. Dentro de eso, que la gente puede recordar
la creación de aquel personaje que hacía Cuquín, de Pinto el Pintor. Lo dice Pinto el Pintor, el maestro el buen pintor, no se deja confundir, porque sabe distinguir la verdad de la mentira. Mire, bachiller, no se avacuente. Si usted tiene que lavar una casa bien pintada, pintada con popular, use un paño de agua clara. Pero qué bueno era como publicista, esa campaña que creó, siempre fueron tan contagiosas, tan directas a la gente. Pero yo creo que la campaña más trascendente fue la que yo puse en labios de Cuquín: este es un país muy especial. Este es un país muy especial. Gente que no pierde el sentido del humor, que busca la alegría en cualquier situación. Cuando escribía textos de publicidad, que lo hacía en una servilleta o en un restaurante donde estaba almorzando con unos amigos. Sabe servirme la comida con el cachet Victorina, me la pone bien bonita y yo la como todita. Este cachet que tú buscas. Si usted sigue en ese plan de gastarlo todo, nunca va a tener nada y siempre estará inseguro. Yo le propongo otro plan, el Plan Hogar Latino de Latinoamericana de Seguros. Ya que sin duda tiene muchas etapas en las que alcanzó el éxito, tanto como publicista, no podemos olvidar campañas publicitarias que están todavía en la boca de la gente. Este es un país muy especial, No me caliente el tomate y cosas así. Mira cómo viene esa guagua, cómo te quedó el ojo forastero. Esa fue una época sin duda de mucho éxito para Jackie. Pero bueno, ven acá, es que tú no entiendes. Te dije que no entro en nada. Yo pago en mi Monte Carlo el gustazo que me da fumarlo. Cuando ríes, cuando conversas, qué bien, qué bien, qué bien te ves. Te ves muy bien con tu Monte Carlo y el gustazo que me da fumarlo. Cuando amas, cuando trabajas, qué bien, qué bien. Papi, papi, tu barba me pica. ¿Qué pasa, papo? Johnny, Johnny, tu barba la irrita. Bueno, Johnny, yo creo que tu cara necesita una nueva navajita. Aquí la tienes. Se llama mi Nora. Es tuya toda porque te quiere. Muchas veces no iba a la agencia. Entonces había, dependiendo de lo que estuviera, en la actividad que estuviera, había que salir, saber en los escondites, ¿verdad? Yo tuve mucha habilidad para eso. Él me tenía mucha confianza y me decía, mira, yo estoy en esto, que estoy tratando de hacer algo diferente, bien sea para el programa, bien sea, o simplemente estoy escribiendo una canción. Música y arreglo de Jorge Taveras, composición de Jackie Núñez de Risco. Están sus creaciones también en el campo de la música, porque Jackie es autor de las letras de muchísimas buenas canciones. Siempre estaba componiendo letras. Cuando mi papá escribía una canción, la letra de una canción, la escribía sin ninguna solicitud ni mucho menos. Lo hacía porque escuchaba una música, veía una escena. Me presentó el tema. Y a mí me encantó porque primero me estaba haciendo un honor a mi hija. Grabé varias canciones de él, canté muchas de las canciones de él. Como compositor era muy exitoso. Ahí están las canciones con Rafael Solano, Pensándolo Bien y otras canciones más. La canción tema de aquella novela María José, que se hizo en la República Dominicana, fue letra de... Tenía letra de Jackie y música de Jorge Taveras. Hay que estar en mi lugar para saber por qué razón voy a seguir con este amor a pesar del que dirán. Y
me gustaba mucho escribir canciones junto con él porque él tenía un concepto sobre la métrica. Él me entregaba las letras que para mí era muy fácil poner la música, era casi con su música implícita. Yo solamente tenía que descubrir cuál era la música que le correspondía, pero él me lo ponía con la rítmica que debe llevar la letra y me resultaba muy placentero, muy agradable y muy fácil escribir las canciones con Jackie. Nosotros nos alegrábamos mucho con una botellita, una cosa, y de ahí surgían muchas cosas. Porque Jackie es un baúl lleno de canciones y de letras bellísimas. La ira, la, la ira, ira. Compañera. Que esa canción fue escrita para una persona de quien era parte del show del mediodía también, Juli Carlos. Un amor especial, pero no se preocupe, no la voy a enamorar. No quiero conservar a su manera, sencillamente compañera. Esa canción la compuso Jackie para mí como parte de una conversación que quedó inconclusa y que terminó como un poema que quedó, me dejaron en el escritorio en Televisa al día siguiente. Compañera, eres amable, deseable y besable. Y como a los 3 o 4 meses, él, creo que fueron más o menos 3 o 4 meses, él me preguntó si yo le daba permiso para convertirlo en una canción. En realidad no sabía qué decirle, y bueno, porque yo consideraba que era mío, o sea, era un poema escrito para mí. Entonces me dijo, no, yo quiero dárselo a alguien, pero ¿qué vas a hacer con el poema? Me dice, va a ser una cosa muy linda porque el arreglo es de Jorge Tavera, se la voy a dar a Fernandito Villalona. Sencillamente esta canción. Fue algo especial y una canción que le gusta a muchísima gente y la letra es sumamente hermosa, llena de respeto, llena de admiración y yo me considero privilegiada de que se haga, no solamente de que se me escriba una canción, sino de que sea una canción tan linda como compañera. Compañera, yo le tengo un amor especial. Pero no se preocupe, no la voy a enamorar. Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera. Compañera, yo le tengo un amor especial. Jackie expresa y cuenta cosas, cuenta muchísimas cosas en sus canciones a la manera de Jackie. O sea, Jackie tiene una forma de decir las cosas. Y en sus canciones, cualquier oyente puede percibir realmente el estilo de Jackie. Pues si era una canción, ejemplo de una bachata de Sonia Silvestre o una canción de Sonia, de que le entregaban inmediatamente una copia del disco, él iba a un bar, al sitio donde él creía que estaba el nivel del sitio de la canción y ponía ese disco. Y según la reacción de las personas que oían la canción, él sabía si era un éxito, sí o no. Uno de esos días en que uno siente que se muere la esperanza. Hoy es uno de esos días en que uno siente que la vida se le escapa. Yo, por ejemplo, hoy me siento así, triste, deprimido, solo y abatido. Yo como ella vine de muy lejos y como ella me arriesgué pequeño. Yo como ella aprendí
siempre lo veía de llegar más lejos. Y como ella tuve mis tropiezos, y como ella tuve mis caídas. Paloma, paloma, paloma mía, del suelo al cielo, siempre para arriba. Paloma, paloma, paloma mía, del suelo al cielo, siempre para arriba. Yo te felicito y me felicito cada mañana, pensándolo bien. Eres más que un rato, eres todo el tiempo. Por eso yo me la paso esperando el bien del próximo encuentro. La exigencia en el trabajo era permanente en ese señor. Amanecía, ya él estaba en acción, escribiendo algo, produciendo algo, y así llegaba hasta la noche. Las casas, los hogares de Jackie son centros de trabajo. Porque después de hacer el programa, yo iba a la casa. Después veíamos el programa juntos los sábados en su casa, y era como una especie de fiesta. Veíamos los errores que cometíamos, lo que no íbamos a cometer. Tan pronto salíamos del show del mediodía, en el caso del show del mediodía o en el caso del programa de noche, pues seguíamos juntos, no íbamos a cenar, en el caso del show del mediodía no íbamos a almorzar, ahí nos reuníamos con Augusto Guerrero, con mi compadre José Augusto Tomén, y la cosa se extendía hasta la noche. Y apasionado absolutamente de su trabajo.